Hola amiguitos, continuamos con el repaso, la práctica del valor posicional. Entonces este es un segundo video y vamos a practicarlo. Cuando estamos en el salón de clases, en el aula, nosotros practicamos mucho el banco, ¿lo recuerdan? Bueno, entonces hoy lo vamos a practicar desde casa. Ha sido un largo trayecto y vamos a seguir trabajando juntos por el resto del año. Entonces, vamos a recordar ciertos materiales que cuando regresemos lo vamos a tener. El primer paso es ir a la caja, a la gaveta donde están las tarjetas. Yo tomo una y voy al banco y traigo lo que representa esa tarjeta y después lo coloco sobre el tapete, la alfombra, manta o como ustedes le llamen. Siempre con los colores, la categoría verde para los millares, la categoría es roja, la de las centenas, la categoría de las decenas es color azul y las unidades color verde. Bien, vamos a practicar entonces. Voy al banco con esta primera tarjeta y entonces vamos a buscar lo que me dice. Me dice que vaya a buscar 2 millares. 1, 2 millares. Me dice que no busque centenas ni decenas porque están en cero, pero sí 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a comprobar si no nos equivocamos. Acertamos. Recuerden, cuando se equivoquen no importa, hay que seguir practicando. Bien, ¿cuánto me dice esta tarjeta que debo de ir a buscar al banco? 2 millares. 1 millar, 2 millares. ¿Cuántas centenas? 0. ¿Cuántas decenas? 1. ¿Cuántas unidades? 0. Comprobemos. Así es. 2 millares, 1 decena. Acá me dice que vaya al banco y busque 8 millares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millares. Que no busque centenas ni decenas, pero sí una unidad. Comprobemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millares. Una unidad. Y se lee 8001. ¿Aquí cuánto se lee? 2010. ¿Y aquí? 2008. Bueno, ahora voy al banco y traigo 3 millares. 1, 2, 3 millares. No traigo centenas ni decenas y 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Y se representa de esa manera, ¿verdad? Está correcto porque están los 3 millares y las 9 unidades. Aquí dice 3009. Bueno, voy al banco. Aquí se me adelantó una amiguita, pero bueno, lo vamos a resolver. Primero se inicia con los millares. 1 millar, 2 millares, 3 millares, 4 millares, 5 millares, 6 millares, 7 millares y 0 centenas y 5 decenas. Vamos a ver aquí cuántas hay. 1, 2, 3, 4 decenas, pero aquí me dice que son 5. Entonces agrego una más. ¿Cuántas unidades? 1, 2 unidades. Vamos a comprobar si así era. Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millares, 5 decenas y 2 unidades. Bien, ahora con el siguiente numeral. 1, 2, 3, 4, 5, 6 millares, 0 centenas, 2 decenas. 1, 2 decenas y 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Comprobemos. Así es. Aquí dice 3 millares. 1, 2, 3 millares. ¿Y acá cuánto dice? 5 centenas. 1, 2, 3, 4, 5 centenas. ¿Cuántas decenas? 0. Entonces empezamos con las unidades 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comprobemos. Está en lo correcto. Y luego
acá tenemos 2 millares, 2 millares, 0 centenas, 1 decena y 3 unidades. 1 decena, 1, 2, 3 decenas. Y quitamos la cubierta para comprobar si está bueno. Aquí dice 7052, 6026, 3505 y 2013. Bien, sigamos. Fuimos al banco y trajimos 1, 2, 3 millares. ¿Cuántas centenas? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas decenas? 1 decena. ¿Cuántas unidades? 1 unidad. Lo comprobamos. Aquí dice 3 millares. 1, 2, 3. 4 centenas. 1, 2, 3, 4 centenas. 5 decenas. 1, 2, 3, 4, 5 decenas. 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Comprobémoslo. Así es. No nos equivocamos. ¿Cómo se lee? 3456. Voy al banco y traigo 4 millares. 1, 2, 3, 4 millares. Luego 3 centenas. 1, 2, 3 centenas. 8 decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decenas. 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Comprobémoslo. Es lo correcto. ¿Cuántos millares? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas centenas? 1, 2, 3 centenas. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decenas. ¿Cuántas unidades? 2. 1, 2. Y lo comprobamos y así fue. ¿Cómo se lee el numeral? 4372. Bueno, sigamos con el próximo ejercicio. 2 millares. 1, 2 millares. ¿Cuántas centenas? 1, 2 centenas. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5 decenas. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. ¿Lo comprobamos? Y ese es el correcto. ¿Cuántos millares? 1, 2 millares. ¿Cuántas centenas? 1, 2, 3, 4 centenas. ¿Cuántas decenas? 1 decena. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4 unidades. Y lo descubrimos. ¿Cuántos millares? 1, 2 millares. ¿Cuántas centenas? 1, 2, 3, 4, 5 centenas. ¿Cuántas decenas? 1, 2 decenas. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Comprobémoslo. Muy bien. Hay 2 millares. Hay 5 centenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 2 decenas. Y hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Y el último ejercicio. 2 millares. 1, 2. ¿Cuántas centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centenas. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 decenas. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4 unidades. Y el despliegue para ver cómo está, si nos equivocamos o no. Lo contamos. 1, 2 millares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centenas. 6 centenas. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 decenas. Y 1, 2, 3, 4 unidades. Bien, ¿cómo se leen estos numerales? Empecemos. 3811. 3456. 4389. 4372. 2258. 2414. 2525. 2664.
¿Otro ejercicio más? Bien. Sacudamos la pereza. Vamos. Este es de los últimos ejercicios. Aquí me dice 5 millares. 1, 2, 3, 4, 5 millares. Ah, ya lo saben más rápido. ¿Cuántas centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centenas. ¿Cuántas decenas? Una decena. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3 y 4. Y lo comprobamos. ¿Cuántos millares? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas centenas? 1, 2 centenas. ¿Cuántas decenas? 1, 2 decenas. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3 unidades. Y lo comprobamos. ¿Cuántos millares? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas centenas? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo comprobamos. ¿Cuántos millares? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas centenas? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 decenas. Y 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos millares? 1. ¿Cuántas centenas? 1. ¿Cuántas decenas? 4. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3. Y lo comprobamos, perdón. Bien. Puedes ponerle pausa al video cuando vaya muy rápido. ¿Cuántas millares? 1. ¿Cuántas centenas? 1, 2. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Y lo comprobamos. ¿Cuántas millares? 1. ¿Cuántas centenas? 3. 1, 2, 3. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3 decenas. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo comprobamos. ¿Cuántos millares? 1. ¿Cuántas centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 4 unidades. Eso es todo, amiguitos. Hasta luego.